Holy Ghost all over your body. Fuego del Espíritu Santo sobre todo tu cuerpo. Who are you? ¿Quién sos? What have you done to her? ¿Cómo entraste en ella? Speak in the name of Jesus. Stand up! Ponete en pie. Look here! Mírame. How did you enter her? ¿Cómo entraste en ella? Who are you? ¿Quién sos? Let me go. Huh? Let me. Why you want me to let you go? ¿Por qué quieres que te deje? You don't like me? No te caigo bien. Why you don't like me? ¿Por qué no te gusto? Huh? What is so disturbing you? ¿Qué te perturba tanto? Every wrong identities. Toda identidad errónea. Come out in the name of Jesus. Sal fuera en el nombre de Jesús. Every poisonous substances. Toda sustancia venenosa. Be uprooted. Sea desarraigada. Everything planted by evil. Todo lo plantado por el maligno. Come out right now. Sal fuera ahora mismo. Be uprooted. Sea desarraigado. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesucristo. Time is over. Se terminó tu tiempo. Look here. Mírame. Look here. Mira acá. Look here. Mira acá. Huh? Why? Why? Why you don't want to go out? ¿Por qué no quieres salir? Huh? Why you're scared? ¿Qué tenés miedo? Huh? Fire of Holy Ghost all over your body. Fuego del Espíritu Santo sobre todo tu cuerpo. Fire on your feet right now. Fuego en tus pies ahora. Fire on your feet, on your shoes. Fuego en tus pies, en tus zapatos. Fire on your shoes right now. Fuego tus zapatos ahora. Fire, 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 fire. Fuego, fuego, fuego. I give you 3 seconds. Te doy 3 segundos. One. Uno. Two. Dos. Three. Tres. Go. Vete. She's free. Hallelujah. Rise up, rise up. How are you? ¿Cómo estás? Huh? Huh? ¿Cómo estás? Bien. You are free. Estás libre. Amen. Don't go back to the life of past. No vayas de vuelta a la vida del pasado. Okay. ¿Está bien? You need to make the word of God standard for your life. Tienes que hacer que la palabra de Dios sea la que sea el centro de tu vida. To maintain this freedom. Para poder mantener esta libertad. Okay. Amen. And this thing on your nose. Y esto que tenés en la nariz. This is for animal. Esto es para los animales. This one people use for cows. A esto se le pone a las vacas. But you are so much beautiful and precious than animal. Pero vos sos más pura y más preciada que un animal. Amen. Amen. Can you take off this one? ¿Te lo podés sacar? Can you take off now? ¿Te lo podrías sacar ahora? Says I please, I do whatever I please. El tatuaje acá significa yo hago lo que me da la gana. Now you need to do what pleases God, okay? Ahora tenés que hacer lo que le agrada a Dios, ¿sí? I want to support you with financially to delete this tattoo. Y yo quiero que te lo borres, así que quiero apoyarte financieramente para que tú puedas borrar ese tatuaje. ¿Puedes hacerlo? Thank you, Jesus. So please contact my ministry, okay? I want to see you later, okay? Hola hermana, bendiciones. ¿Podrías decirnos tu nombre y de dónde sos? Bendiciones. Mi nombre es Díaz Guadalupe y soy del kilómetro 38 Virrey del Pino. ¿Me podrías decir qué es lo que sentiste cuando el pastor Hyeok estaba orando por vos? No era yo.
no era yo, era otra persona en realidad. Sentía como hace muchos meses venía sufriendo depresión y era todo lo que intento de suicidio. Me corté muchas veces, me intenté ahorcar muchas veces y nunca funcionó. Pero sí, sentí que no era yo, mucho fuego. Ah, tremendo. ¿Y eso cómo afectaba tus estudios, tu familia? ¿Cómo afectaba la depresión en tu vida? No, como que nadie lo sabía en realidad. Era todas las noches llorar. Tengo una hermana que falleció cuando tenía 14 años y es como que era pensar en eso y querer estar con ella y un montón de cosas así, pero nada, era todo así, el colegio como que no iba, no le prestaba atención y todas esas cosas. Wow, tremendo. ¿Y podrías decirnos ahora cómo te sentís después de haber sido ministrada, haber recibido liberación a través del nombre de Dios? Me siento sin una mochila porque parece que cargaba algo, un peso todos los días, una cosa de no creer. Gracias Jesús. Amén.